de rueda de prensa para tener una serie de declaraciones que están vinculantes en la calle y queríamos de una vez por todas pues aclararlas y que se pudieran dejar zanjado todos estos temas y no seguir más para adelante con lo mismo. Agradecemos vuestra presencia y con nosotros se encuentra Carla Morena, nuestro director general, que os va a responder a todas las preguntas que vosotros creáis conveniente exponerle. Y bueno, espero que sea de vuestro agrado. Muy bien, pues vuestra disposición. Bueno, lo que vaya a pasar con el entrenador, yo te puedo contar la película de los hechos. El entrenador está apartado del equipo por continuos actos de indisciplina. Se le ha abierto expediente en virtud del artículo 9 del contrato federativo que tiene con nosotros. Y de momento se le ha incoado expediente, se le ha mandado por Burofax a su casa el oportuno expediente para que él, si cree que tiene que hacer las alegaciones que cree oportunas, que las haga y punto. O sea que luego ya se decidirá, se mandará al comité de entrenadores, al comité jurisdiccional de la Federación Española o de la Federación Andaluza en este caso, y ellos son los que tienen que decidir si procede o no procede dicho expediente. De momento está apartado, no cesado. ¿Quién se encarga del equipo en el tiempo este que está apartado? Del equipo ahora mismo está trabajando Fernando Galahorro como preparador físico, está haciendo, vamos, como si fuera segundo entrenador, y nos está ayudando un señor muy amigo mío, que yo me iba a hacer cargo del equipo, pero no quería ser un nuevo Peterman, porque ni soy Peterman en los dineros, porque no los tengo, pero a lo mejor tengo un título que no lo tiene Peterman, pero vamos, tampoco he querido tirarme al ruedo. Y está este señor Jorge Leal con nosotros, que nos está ayudando, nos está echando una mano. ¿Jorge? Y Jorge Leal. ¿Es técnico? Sí. ¿Portugués? Sí. Que nos está echando una mano, pero vamos, si llega el momento de contar con su concurso, pues ya se verá, pero de momento está trabajando con nosotros desinteresadamente. Las causas que se han llegado a todo esto en su momento se conocerán, supongo yo. Por supuesto que sí. Ahora mismo, como se suele decir, el secreto de sumario y no se puede conocer. Usted lo sabe bien que ha estado hasta hace muy poco en un juzgado. En cuanto a la afición, ¿qué se le puede decir? Porque está un poco nerviosa, entre comillas, por la situación que se ha podido ocasionar. ¿Qué se puede decir a la afición del club para que...? Bueno, mira, la afición yo la respeto totalmente. Yo sentí muchísima vergüenza el domingo pasado cuando nos hicieron ese 5-0, no ya por los 5 goles, que pudieron inclusive haber sido más, sino por la imagen que se dio en el campo, por el espectáculo que se dio, que fue bochornoso. Pero vamos, yo lo que sí le pido a la afición, que siga como hasta ahora, que siga animando al equipo, que yo sé que están muy ilusionadas con este equipo, que, no sé, esperamos que se pueda levantar otra vez esto y volvamos otra vez a las dos primeras jornadas en las que se sacaron 6 puntos. Yo luego confío mucho en la afición. Todos estos pasos que se han llegado a estas decisiones, porque en un principio se creyó que todo era motivado principalmente por el 5-0 de Mengíbar. No. Bueno, esa fue la mentalidad general, creo yo, ¿no? Pero no es así, ¿por qué? No, mira, desde pretemporada se le han venido a José Antonio González, es una excelente persona, yo he procurado llevarme bien con él, yo me he abierto totalmente a él. Él es una persona que se le ha, tal vez, no te voy a decir que se le haya hecho grande el equipo, porque eso nunca se puede decir, porque siempre hay que darle oportunidades a toda persona que va a empezar. Él no está nunca en tercera división. Yo, por suerte o por desgracia, llevo muchos años en el fútbol. El secretario técnico también lleva muchos años en el fútbol. Y hemos procurado, a lo mejor, en ciertos momentos, aconsejarle, nunca imponerle, porque él no podría decir nunca que se le ha impuesto nada, aconsejarle sobre ciertos parámetros dentro de lo que es un equipo de fútbol. Él ha estado con nosotros reunido. Él sí, sí, sí. Ha entonado muchas veces el mea culpa sobre algunos
no sé, algunos comportamientos que había tenido que no eran los lógicos. Se ha arrepentido, o se le veía un arrepentimiento total, pero luego cuando ya salía del despacho y volvía al terreno de juego, volvía otra vez a las andadas y volvía otra vez a hacer lo que él quería, que nosotros consideramos que no era lo procedente en un equipo como el que tenemos. Sí, la federación nos marca que mientras que no se proceda o no se dé un fallo al expediente, nosotros podemos estar sin entrenador, o sea, aunque esté apartado. Pero por los partidos de liga va a estar Fernando, entonces, ¿quién va a tener la responsabilidad? Sí, la responsabilidad total la tiene Fernando, por ahora. Entonces, Fernando está en su parcela física, ayuda al otro hombre en muchos momentos en el campo de fútbol. Pero vamos, pero que la responsabilidad total ahora mismo respecto al banquillo es de Fernando. Es decir, ¿va a hacer alineaciones? ¿Va a convocatorias? Sí, vamos, eso lo harán a lo mejor. Yo creo que se hará en un consenso con el otro señor. Pero vamos, pero que eso lo deciden entre ellos. Y es importante también, por fin alejarme con el entrenador, porque yo creo que es una doble pregunta. Por un lado, que le expliquemos a la gente cómo está el club a nivel de dirección, y si ahora cuando expliquéis el tema ese de cómo está a nivel de directiva, porque se ha comentado también que la marcha de entrenador podía estar ligada con el tema de Víctor Vico, creo que expliquéis un poquito el tema de cómo está la situación del club a nivel de dirección y si hay algún tipo de relación, porque claro que, bueno, que José González venía de la mano de Víctor Vico. Si... Bueno, son varias preguntas en una, como tú bien has dicho, son varias preguntas en una. Mira, la dirección del club ahora mismo. El club ha pedido autorización a la Federación Andaluza de Fútbol para celebrar una asamblea extraordinaria el próximo día 28 en los locales de... De la Casa de la Cultura, en el salón de la Casa de la Cultura, la Casa Municipal de Cultura, a las 9 de la noche. Se va a celebrar una asamblea extraordinaria como único punto del día. Va el tema de elecciones, de celebrar elecciones para presidente del Torre de los Gemelos, porque actualmente no está sin presidente y entonces... Ese vacío de poder no se puede estar en el club y se van a convocar elecciones. Yo creo que eso ha sido también el detonante de que muchas personas que se han enterado que va a haber estas elecciones creen que nosotros vamos a abandonar el club. En ningún momento se me ha pasado a mí por la cabeza abandonar el club ni abandonar Torre Don Jimeno, porque inclusive ya hace 4 días que mi niño empezó aquí en el colegio y si yo no lo tuviera claro no me habría traído ni a mi mujer ni a mi hijo. Es completar completar ese puesto que está libre. No, completar, esto es una elección libre para el que quiera presentarse, que se presente y presente su grupo directivo y que esté en el Torre de los Gemelos. ¿Que quieren contar con la presencia de Carola Morena? Yo soy un empleado del club, yo no soy ningún cargo directivo que cuente con cargo. ¿Que no quieren contar con Carola Morena? Pues que lo lleven ellos y punto. Yo desde luego quiero seguir. ¿Que ese grupo que se presente no quiere contar conmigo?